Hola, molt bona vesprada. El saludem un dia més des de la platja de Gandia fins a on ens traslladem per oferir-los el temps de magazín a Telesafor. Estem davant de les instal·lacions de l'hotel RH Bairen, on hem quedat per a xerrar a membres responsables del club de kitesurf Oliva Activa. Per què? Perquè han convocat una sèrie de concentracions, la primera aquest pròxim diumenge, dia 5, a la platja d'Oliva, per a manifestar el seu descontent, el seu rebuig a esa normativa, a ese patibel, el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana que sorgís del Reglament General de Costes de 2014 que prohibís directament l'activitat del kitesurf a platges naturals com les de la platja d'Oliva que fins ara estaven acollint la pràctica del kitesurf. Parlem d'aquesta qüestió en el temps de magazine Telesafor.

Abordem ja la qüestió que ens ocupa en el test de magazín, avui ja, a Telesafari, ja sabem una... anem a parlar de la pràctica del kitesurf i en concret en la platja d'Oliva, arran d'aquest pla, d'aquest pativel, que eh, segons el que inclou, segons la norma que establís, estaria prohibit eh, aquesta pràctica en, la platja, en les zones de la platja d'Oliva on actualment es desenvolupa aquesta pràctica i que és referència internacional, és a dir, un pla que que tiraria per terra el que s'ha aconseguit a través eh, del treball de gent com eh, els membres del Club Surf Activa Oliva. I parlem eh, amb alguns de, dels membres irresponsables d'aquest club eh, per a que es conten la situació, el que suposarà i les conseqüències que pot tindre aquest pla Patibel. Eh, parlem amb Sebastián Ducos, que és el president del Club Surf Activa Oliva i empresari del sector. Sebastián, molt, moltes, moltes bones tardes. Hola, moltes bones tardes. Bueno, Sebastián, que ha vingut acompanyat eh, per... Eh, membre del club Josep Escriba. Josep, molt bona esprada. Hola, molt bona esperada. bueno, eh, directament eh, la pregunta. Si el Patibel es dura a terme, s'aplicarà, eh, seria un greu problema per a la pràctica del kitesurf en la platja d'Oliva? Eh, el Patibel ja està aplicat i, i eh, està sent un problema perquè a dia d'avui mm -hmm. està prohibida la pràctica. Ah, ja directament està prohibida. Sí. el, el Patibel, ja, ja que tindrem en compte per a que els espectadors es facin una idea, que el Patibel és qui cataloga les platges, però qui prohibeix és el Reglament General de Costes. Que hi ha un entramat un poc complex per entendre eh, com funciona el, la normativa en la platja. Eh, Oliva té la idosincràsia de que el 78% de les platges són naturals, Aleshores, eh, és molt complicat reubicar la, la zona de kite per a fer pràctica lliure i per a que les empreses puguen desenvolupar la seva activitat eh, donant cursos. Mm -hmm. Clar, perquè on, fins ara esteu desenvolupant tota la pràctica del kitesurf eh, són en zones de platja natural que ara estan incloses en aquest pativel i per tant no es pot eh, desenvolupar, però estem parlant d'una pràctica que eh, fins fa un mes Eh, desarrollaba ese torneo eh, eh, que tanta gente ha en la, la playa de, de, de Oliva. Va a ser fa un mes, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, hace, hace a finales del último fin de semana de junio eh, pudimos tener en Oliva por segunda vez, por segundo año consecutivo, la Spain Kaiboarding League, que es una prueba a nivel nacional donde, donde hemos podido tener a, a cuatro campeones del mundo compitiendo en esa prueba ya que, que, bueno, que España es una, una potencia mundial en, en, en el kitesurf y en concreto en la modalidad freestyle que es que es bueno la más espectacular. Uh -huh. Y claro, eh, eso estamos hablando que es todo un atractivo turístico, eh, la gente que atrae, eso supone visitantes, turistas, eh, gente que se hospeda en, en Oliva, es decir, que ahí salen perdiendo todos con la aplicación del, del Patibel. Vamos a ver, ese tipo de competición eh, a nivel nacional y diría casi a nivel internacional, con una gran repercusión, eh, son totalmente eh, eh, de interés deportivo turístico. Es decir, eh, la, la, la presentación que se ha hecho en Fitur, donde hemos podido eh, eh, presentar ese, ese, ese campeonato, eh, los artículos que han salido, los vídeos, las redes sociales, eso es todo una maquinaria que hace que al final eh, pone Oliva en el mapa, eh, vamos a decir, internacional del kitesurf, con lo que todo eso representa, por supuesto. Claro, son muchas eh, empresas las implicadas en, ese, en esa actividad. Son muchas empresas, muchas marcas a nivel internacional, muchos rider que compiten por todo el mundo y que promocionan eh, eh, ese spot, nosotros lo llamamos spot, donde se practica el kitesurf, y al final eh, todo ese conjunto bien lo ha dicho, eh, hoteles, restaurantes, eh, agencias inmobiliarias, eh, que además eh, con un interés muy importante de estacionalizar lo que es el turismo. Estamos hablando claro. de que estamos a finales de junio, todavía, todavía no estamos metidos en el mes de julio, y ha conseguido ya conseguimos casi un pleno al nivel de ocupación en Oliva. Y eso es muy importante y eso es algo que bueno, pues ahora lo vamos a tener. más complicado, más difícil. Claro, pero eh vosaltres no aneu a quedar-vos de braços creuats i ja ho anunciat una sèrie de concentracions. Eh la primera serà este pròxim diumenge, dia 5, eh després hi n altres, el següent diumenge, totes els diumenges. El este següent dia 5, el dia 12, el 19 i el 26 d'agost de 9 a dos de la vesprada i aneu a fer ahir una festeta, diguem, per a cridar l'atenció. Sí, eh, anem a fer una, un inflat de cometes, mm. durem tots els aficionats les nostres cometes, les inflarem allí en, en l'espai que, ens, que permitit i ens manifestarem per aconseguir una zona de caït. O sigui, sea, mm. L'objectiu és aconseguir una zona de caït. Així no hi tot, hi ha quatre diumenges per a manifestar-nos i cada diumenge el dediquem a una de les despilars pilars dels que creiem que són importants en la situació actual. El primer serà el Patibel, el segon diumenge serà per, la, per el Reglament General de Costes, el tercer serà per l'Ajuntament, on manifestarem les mesures que ells ja han pres, perquè ells estan del nostre costat, i les que poden prendre per a, per a millorar la situació de futur i el tercer és la convivència del kite en la platja en en, en els altres usuaris. Clar eh, perquè molta gent, que quede ben clar, quan estem parlant de la pràctica del kite en, en la platja d'Oliva, estem parlant d'espais que estan delimitats eh, i que no és, no és que es moleste als, als banyistes que estan en la platja d'Oliva tranquil·lament. És a dir, això ja està ben delimitat i ben diferenciat i controlat, no?, la pràctica. Oh, vamos a ver, eh, nosotros como practicantes de deporte, eh, lo primero que queremos hacer, como cualquier deportista, es practicar nuestro deporte a gusto. Para eso lo que buscamos son sitios apartados donde, donde haya menos, y, menos gente en playa. Entonces, es un poco la problemática ahora, a raíz de que con la normativa Patibelt, con todo lo que está pasando, de que justamente nosotros lo que buscamos son esos espacios. Esos espacios no solamente para la seguridad de los demás, sino también para nuestra propia seguridad. Es decir, nosotros lo que queremos al final es estar tranquilos y practicar nuestro deporte con toda seguridad. Clar, eh, parlant d'aquestes concentracions, eh, 5, 12, 19, 26, la primera de pròxim diumenge, dia 5, de 9 a 2, la ubicació, eh, perquè és al costat no, de, la plaça, de la plaça Europa, de la platja d'Oliva. Sí, on està la posta de, principal de Creu Roja, i, i hem pensat d'anar reunint-nos allí i fer, o sea, llegir els manifestos que duem, Y, y hacer la actividad esta del unflado de, de cometas, para que es Vega, que son mucha gente, los que son usuarios de los de, de Kite, y hacer un poco de per per a tornarlo a claro, conseguir. Eh, la campaña de Consilio le donó un, un lema, suma cinco menos, ¿no? Es el, el lema. Eh, sí. ¿Me lo explicas? Sí, te lo explico. Vamos a ver, nosotros justamente, eh, ya que hablamos de espacios naturales, Creo que los deportistas somos los primeros en cuidar nuestro entorno. Eh, cuando hay una zona de kite eh, suele estar bastante impoluta cuando terminamos nuestra actividad y eso es importante recargarlo. Así que eh, vamos a, a concienciar a, a, a la gente de la playa repartiendo unas bolsas de basura biodegradable para que la gente cada vez que baje a la playa sume cinco objetos de plástico lo suba y lo tira al contenedor. Y uh -huh. es un poco esto la, la explicación del suma 5 menos. Baja a la playa, recoge cinco piezas de plástico, un papelito, una cajita, lo que sea, y tirará al contenedor. Sí, porque además, hablando de ese respeto medioambiental, eh, donde vosotros realizáis la, la práctica, eh, está presente ese cordón dunar. Eh, y la verdad es que mmm, cuando se acaba, pues como ha sido ahora esta concentración, eh, este eh, torneo. Eh, el cordón de una sigue intacto, no ha sufrido ningún ningún ataque. Bueno, es que realmente nosotros somos los primeros en cuidar eso y no solamente los aficionados, sino las propias empresas que se dedican al, al deporte náutico en general, son los que más lo cuidan. Imagínese un restaurante con una cera mmm, sucia. Pues, claro. ¿Qué hace el, 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 el gerente del restaurante o el responsable? Limpia las aceras. Nosotros hacemos exactamente lo mismo con la playa. Nosotros somos lo que, los que más cuidado tenemos con el medio ambiente porque es nuestro medio ambiente. O sea, nuestra casa es la playa, la arena, la duna y el mar. Y es nuestra pasión. Claro. Eh, clar, la pregunta és si no s'ha aconseguit resposta a les vostres reivindicacions, eh, que el Patibel continua les mateixes limitacions en la qual eh, s'ha aprovat i s'ha aplicat, quin és el futur que, que vos espera pel que fa a la pràctica eh, des del club? Veure, ens consta que l'Ajuntament ha fet al·legacions, no només per al tema del CAIT, sinó perquè el Batibel afecta a, a molts àmbits, sobretot sí. en Oliva, i això és un, com diguem, un front que ha de dur l'Ajuntament perquè nosaltres no som l'organisme competent. Eh, nosaltres, per a futur, el que estem veient és mirar què estan fent en altres municipis com a aficionats i tendim una mà a l'Ajuntament per a ajudar-los aportant el que, el que puguem aportar. Per exemple, eh, a dia d'avui segueixen havent canals i, i el que podem fer és informar-nos a, 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 veure com estan fent per a, aquest, per a que aquests canals siguin en funcionament. Però hi haurien altres espais en el qual vos podríeu reubicar vosaltres per a durar a terme l'activitat que esteu i acollir eh, campionats com esteu fent? Eh, sobre el tema del campionat no, per a la pràctica lliure és molt probable que en espais naturals es puga fer si no es monta ninguna estructura en la platja. Uh -huh perquè el kite és un esport que no, no requereix de cap estructura més que un balitzament dins la platja. Però clar, ja, ja llevem del calendari aquests campionats. Sí. I, que eso, això, És, és efecte prou eh, ja és suficientment negatiu. Sí, a part d'això, hi ha d'anyadir també que, que dins d'aquesta de llei, d'aquesta normativa, se hace especial hincapié en, en la pràctica de deporte federado, que es algo que nosotros mm. no entendemos del todo es decir que digamos que se está perjudicando el deporte organizado de alguna ah, manera reglado exactamente exactamente y se está dando pie a, a una práctica libre eh, eso es un error eso es un error porque realmente buscamos eso buscamos seguridad buscamos que la gente esté asegurada tenga mm. su seguro RC y buscamos que, 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 que naveguemos con con todas las de la ley claro. entonces eso es un poco lo que estamos viendo que, que bueno, que, que va a dificultar mucho eh, la progresión del deporte y el crecimiento del deporte porque está limitando escuelas, clubes federados y un poco. Eh, pues eso, de alguna manera, eh, una organización alrededor del deporte que hace muchísima falta para cualquier deporte. Mm. Claro, porque estamos hablando del Club Kitesurf Activa Oliva, un club eh, porque Oliva siempre ha tenido eh, ese renom eh, referente ¿no? en la práctica del, del kite eh, como club eh, es va a crear famolt. Eh? Bueno, eh, como club ese club en concreto se creó el año pasado mm. eh, a raíz de bueno problemas con la directiva del, del club anterior, pero bueno, digamos que podemos decir que prácticamente es lo mismo es una sí. continuación, es una evolución y, y bueno, lo que pretende es defender nuestros derechos y por supuesto nosotros somos un club federado es decir, somos un club que depende de la Federación Valenciana de Vela que es ahora mismo la que también está un poco de alguna manera defendiendo nuestros intereses al nivel deportivo y al nivel eh, de escuelas y competitivo también. Claro, en esa línea es el que le va a comentar: eh, que si está parando de una, una actividad esportiva arreglada, eh, ahí tiene el support de numerosas entidades esportivas en la vuestra reivindicación. Sí, los, lo primero es la federación, es decir, la federación de, de vela, sobre todo a raíz del de anuncio que el kite para eh, el 2024 va a ser olímpico. Es decir, no es ninguna broma. O sea, el kites será olímpico en el 2024 en París y ya es olímpico en las Olimpiadas juveniles que se van a celebrar en Buenos Aires eh, este año en octubre al nivel juvenil que es la modalidad TTR. Entonces, claro, eh, eh, la, la, la federación tanto española como valenciana es muy consciente de nuestro problema y nos está ayudando porque porque va a ser el próximo deporte olímpico. Uh -huh. eh, yo no sé eh, si les expectatives quines són de cara a la vostra lluita en aquest recolzament d'altres entitats esportives, de la Federació, de l'Ajuntament d'Olivar, confieu en que hi haurà una resposta? Sí, eh, nosaltres confiem en que, a veure, eh, a curt plaç el primer que es pot fer és intentar aconseguir aquest canal de pràctica lliure. I a llarg plaç l'Ajuntament d'Oliva eh, està treballant a nivell jurídic per a... En, a, eh, perdó. Va, van presentar unes esmenes a la totalitat, sí. al Patibel, i, i ells estan treballant per, per poder regular aquesta problemàtica que, que afecta a Oliva, ens afecta als, als que practiquem kitesurf, però i com he dit abans, afecta també a molts més àmbits que també són molt importants i l'Ajuntament sí. d'Oliva està molt implicat. Y claro, eh, ya preparar de la práctica de la actividad del kitesurf, eh, ¿por qué en, en Oliva reunís las condiciones eh, perfectas eh, que no reunís en otros espacios para la práctica del, del kitesurf? Bueno, Oliva es un spot eh, de referencia a nivel nacional eh, porque, bueno, es un poco las características de la zona: eh, tenemos el Garbí. Que es un viento muy constante, que es un viento suave, que es un viento además que suele entrar como un reloj a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde y la característica de Oliva es que cuando cuando este viento se calienta mucho y rola a, a, a viento de tierra, en Oliva esa rolada no ocurre tan agresivamente. Entonces digamos que se puede seguir navegando, lo que al contrario no pasa en Denia, que rola muy rápido y el mongolo tapa, y luego a la parte más hacia el norte, digamos que disminuye mucho el viento. Entonces estamos en el punto perfecto donde el viento es prácticamente constante durante toda la tarde. Sí. Luego, playas grandes, playas naturales, que es lo que nosotros buscamos, y una superficie de agua muy, muy agradable y muy suave para poder navegar, no con grandes olas, un, un sitio muy asequible para todos. Claro, no se entiende cómo eh, buscando un sitio con las condiciones perfectas eh, que no moleste a nadie, que ahora encima por una normativa como es el Patibel, eh, borrón de todo lo que se está haciendo. Sí, eh, de hecho eh, la Federación de Vela recomienda que se practique kite en entornos como el que teníamos nosotros, por, por seguridad. Porque no es lo mismo practicar kite en un sitio donde hay un muro de edificios detrás, que podrías tener un accidente muy... Claro. Muy importante que tener donde hay unas dunas, donde lo único que te puede hacer es un arrastrón y parar donde está el cordón de protección y ya está. No es lo mismo eso que chocar contra el asfalto. Bueno, supongo que esperáis la máxima, espero la máxima respuesta ¿no? a estas con concentraciones que tenéis la primera este de este Dumenje. Eh, si desde así, voy a animar a la gente, eh, hacer la invitación que, que acudisquen y por qué anda de acudir. Bueno, yo diría de entrada que esto es una problemática para todos, es decir, no solamente para los kitesurfistas, sino para cualquier eh, persona que utiliza la playa. Es decir, las playas son grandes y todos tenemos nuestros espacios. Así que, además de los kiter, que espero que vengan mm, en de masa, forma masiva, en masa. exactamente, espero que también se junten, pues pues el turista que baja con su sombría, con su toalla y que realmente quiere estar tranquilo y nosotros lo entendemos. Así que espero que todos nos apoyen y bueno, pues pasamos un domingo agradable en la playa, aunque nosotros llevamos muchas horas de playa, que eso era lo que nos faltaba, más horas de playa, pero creo que, que es importante luchar por ello y luchar por nuestros derechos. Mm. Eh, Josep. Vols afegir alguna qüestió? Sí, i que els que fem kite, com bé ha afegit Sebastià, estem molt, molt conscienciats en el medi ambient perquè al final és el nostre entorn i volem cuidar-lo. En Oliva ho hem demostrat, per això tenim unes dones tan meravelloses perquè si els, els ciutadans d'Oliva i els que, els que usem la platja les, les haguérem mal usat, ara no estarien. Aleshores, crec que som un exemple per a que les normatives agarren la conducta que hem dut en Oliva durant els últims 20 anys. Mm. No, I a més, com a, si sí, pues, doncs vaig mullar-me, com a veí d'Oliva que sóc, eh, la veritat és que el, el, kitesurf sempre ha sigut una, un espectacle del qual, eh, mentre estàs allí prenent el sol o el bany, pots, eh, pots disfrutar, perquè és un veritable espectacle visual el que es fa amb la pràctica del kitesurf. Mm. I, I més si tenim en compte tot el que ho has exposat, el que hi ha darrere, eh, de tota aquesta, aquesta, pràctica que beneficia a tots, ningú és perdent. Totalmente. Esperem que tingueu sort, eh, moltes, moltes gràcies, per, per compartir amb nosaltres les vostres reivindicacions i recordem que este pròxim diumenge arranca eh, des d'aquest de diumenge fins al diumenge dia 26, cada d'aquests quatre diumenges, a partir de les 9 del matí, Eh, pues tenen aquesta cita reivindicativa, solidària amb la pràctica del kitesurf allà en la platja d'Oliva. Al final, on està la, la caseta de la Creu Roja, en la zona de la plaça d'Europa, ahí és la, la cita. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Sí, moltes gràcies per l'oportunitat. Fins una pròxima. Ja ho sabem, aquesta era un poc la finestra que volíem obrir per a, per a donar suport a aquesta reivindicació, a aquestes concentracions que s'anuncien des del club Caix Surf Activa Oliva, i unes demandes que estan recolzades i ben recolzades des de l'Ajuntament d'Oliva per a que no es posi punt i final a aquesta pràctica del Caix Surf a la platja d'Oliva, que és tot un referent internacional i que és molta la gent i empreses que estan implicades posem el punt final. Demà més, a si altres de Magasí a Fort.